Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Hoy es la sesión número 5. Estamos iniciando la segunda semana ya de este diplomado, de segunda semana del primer módulo también, ¿verdad? Es importante que estemos atentos a la siguiente semana que empiece el segundo módulo, que entiendo es continuo, o les han pedido que se vuelvan a inscribir. ¿Alguien sabe el dato de cómo lo van a manejar? ¿Rudy? Piensa que en el caso mío nos está pidiendo nuevamente que mandemos lo que mandamos anteriormente, la documentación, la planilla del mes de mayo y todo eso. ¿No es cierto, Ah, Pedro? ok. Perfecto, perfecto. Sí, hay que mandar la documentación completa para que podamos iniciar la otra semana, el segundo módulo, ¿verdad? Eso es importante porque son 2 semanas más y ahí ya va a obtener usted su diploma completo. Yo le recomiendo que no vayan a dejar pasar esa parte. O los que no tengan la información completa, que consulten, ¿verdad? Para que puedan ustedes saber. Me imagino que la mayoría ya sabe qué papeles pide, pero si tienen alguna duda, lo pueden hacer ahí en el chat. Ahí está Paola, que es la que nos lleva a nosotros el grupo. Así que para que lo hagan y para que se puedan meter en el mismo horario, ¿verdad? Que siempre sería de 8 a 9. Eso empieza el otro lunes y estaría finalizando el 27, jueves 27 de julio. Siempre serían de lunes a jueves y siempre serían de 8 a 9, ¿verdad? También. Recordarles que esta semana ya vamos a tener otros laboratorios. En este momento, antes de comenzar la clase, les voy a, miren, y me quedé con el pendiente, ¿verdad? Que no les compartí la presentación de marketing tradicional y versus marketing digital. Si me confirman, creo que esa me hizo falta, pero la información sí estaba en el aula de Moodle, ¿verdad? Sí estaba la parte teórica, lo que no estaba es el PowerPoint. Y vi que la mayoría ya hizo su laboratorio, solo creo que como a 3 o 4 les estaban recordando que había que realizarlo. Permítanme ahorita. Si no se las mandé, igual siempre se las voy a mandar para que la tengan en sus archivos. Sin embargo, para hacer la evaluación, podían haberla hecho con el material que estaba. Bueno, la mayoría la hizo así, ¿verdad? Con el material que se encuentra en el aula de Moodle. Pero antes que se me olvide, les voy a compartir la presentación para cerrar esa sesión, permítanme. Permítanme que no lo puedo. Aquí está. Ahorita se las paso. Deme un momentito. Para que completemos el material, ahí está. Y voy a compartirles pantalla ahorita para que veamos. Ya está la mayoría. Buenas noches a los que se van incorporando. Bienvenidos. Buenas Hola, buenas noches, noches. buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas. Fíjense que acá estoy. Si se fijan, ahí, si pueden ver en pantalla, ahí estamos ya en la plataforma. Vaya, acá ya esta sección básicamente está completa porque ya la mayoría, yo vi ahí que ya la mayoría hizo sus evaluaciones y que ahí estamos bien. Entonces pasa la segunda sección, que es la de esta semana, que dura 4 sesiones, de lunes a jueves, siempre de 8 a 9. Vamos a ver herramientas digitales y hay un examen final. Entonces, cuando nos metemos acá, en esta parte, nos va a desplegar las pestañitas que me van a llevar a ver el material y que me llevan a ver los laboratorios también. Por ejemplo, este día vamos a terminar rapidito de ver lo que quedó pendiente de las 4C del marketing digital, pero eso es rápido y de ahí nos pasamos a la sección 5,
que es el uso de las redes sociales. Mañana estaríamos viendo las estrategias SEO. Aquí ya aparece un primer laboratorio para que estén pendientes de hacerlo antes del miércoles al mediodía. Miren, aquí está. Son 10 dificultades. Después vamos a pasar a la sesión del miércoles, que es el email marketing. Y después acá en la última sesión de la sección 2 y del primer módulo está el tema 8, que es las métricas de email marketing. Y hay que fijarnos bien que aquí hay una pestaña que dice siguiente. Cuando le damos acá, le tiene que arrojar, en teoría, el examen final, ¿verdad? Si me oyen cortado, levántenme la mano, por favor, que me salió un mensajito ahorita ahí, que tengo la señal poco baja. Gracias, Rudy. Ahorita me cambio de red. Vaya, ahí está, miren, si se fijan, ahí está el examen final. Dígame, Carmen María. Ahorita. No, solo era por lo que estaba preguntándole. Ah, ok, gracias. Vaya, ahorita en teoría ya me cambié de red, ¿verdad? Ahí estamos. Solo era por lo de la red. Sí, ah, bueno, gracias, gracias, Carmen María. Vaya, entonces aquí está el examen final. Miren, este examen tiene 10 dificultades también. Entonces, este ya lo pueden ir haciendo tipo el jueves, ¿verdad? Para que no se vayan a atrasar. Bien, no sabe, si hay alguien que todavía tiene algo de la sección 1 pendiente, hágalo, y no lo vaya a dejar de hacer solo porque, ay, ya terminó, vea, no, usted siempre hágalo, que siempre le va, siempre es necesario, ¿verdad? Siempre se lo toman en cuenta, entonces, hágalo, no hay problema. Espérenme que se me trabó, les quiero mostrar pantalla. Bien, nos habíamos quedado en la parte final de la presentación 4 del marketing digital versus el marketing tradicional. Logramos ver algún versus, estuvimos hablando un poquito del consumidor digital y vamos a hablar acá de la parte de las características que están acá en pantalla. Yo les decía el jueves que si podían investigar un poquito de la comunicación unidireccional y de la comunicación bidireccional. ¿Alguien leyó algo acerca de esto? ¿Que quiera dar su aporte de la comunicación unidireccional y la comunicación bidireccional? Nadie. Ok. Bien, en esta parte estábamos ubicados en el versus y hay un concepto. Y hay algunos ejemplos también, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte de la comunicación unidireccional o también de la bidireccional, que es la donde hacen el versus, hay que entender un poquito que cuando habla de unidireccional, habla de un sentido único, ¿verdad? Habla de una parte que va en una sola dirección. Y la bidireccional ya habla de dos sentidos y permite, por lo tanto, ¿verdad? O lo que se denomina también como una retroalimentación, es decir, que hay una interacción entre un emisor y un receptor. En cambio, en la parte
de la unidirección solo va por un sentido. Entonces, a eso hace un poquito de énfasis esa parte. Entonces, es importante entender por qué es lo que ha, por qué habla de esto en el versus. En el versus dice, fíjense bien, que el marketing convencional básicamente entonces va en un solo sentido. ¿Y qué es lo que hablábamos antes de la evolución del marketing? Que el marketing antes solo se preocupaba por producir, producir, producir y vender, vender. En cambio, ahora en la parte del marketing digital, cuando habla de una comunicación bidireccional, es porque además de que produce y el objetivo es vender siempre, lo hacen ahora pensando en el cliente, en realmente cubrir una necesidad, darle solución a un problema, pero al mismo tiempo hacen que el cliente interactúe. Y lo vimos en la parte cuando hablamos de las nuevas 4P y mencionábamos el tema de la participación. Entonces, en esa parte hace énfasis de que el cliente ahora, o más bien las empresas ahora, hacen que el cliente realmente participe, ¿verdad? Y realmente tomamos en cuenta el tema del feedback, ¿verdad? El feedback del cliente. Fíjense que le voy a poner un ejemplo. En teoría, nosotros ahora esperamos, ¿verdad? Por el tema de cómo ha evolucionado el marketing y el tema de la atención al cliente, esperamos que ahora a nosotros, pues, nos atiendan bien, ¿verdad? No, nadie sale a algún lugar o compra en algún lugar o recibe o pide un servicio o paga un servicio de un lugar para que lo atiendan mal, ¿verdad? O sea, nadie hace una compra pensando en, ay, ojalá que me atiendan mal, ¿verdad? O ojalá que no me vaya tan mal, ¿no? ¿Verdad? Todos vamos pensando en, bueno, ojalá que lo que pago valga la pena por el servicio que voy a tomar o por el producto que voy a comprar. Y fíjense de que todos creo que nos vamos por ese lado y queremos pensar, como vamos a ponernos del lado del cliente ahorita, queremos pensar como clientes que el tema de las herramientas digitales debería facilitarle a las empresas un montón de cosas, así como le da facilidades a los clientes, debería de darle, o sea, si las han implementado, es pensando también en minimizar también recursos dentro de la compañía y facilitar también algunos procesos internos, ¿verdad? De parte de la empresa. Entonces usted dice, vaya, si yo voy a hacer una compra en línea, ¿por qué la voy a hacer en línea? Vamos a hacer este ejercicio para entender esta parte de lo bidireccional, que es a lo que vamos a irnos enfocados en toda la semana que viene y las que restan. Si nos vamos a la parte de la comunicación bidireccional y usted elige como cliente, ya hablamos de que siempre hay una personalización y que siempre va a haber un contacto humano y bla, bla, que si no es el motorista, es alguien que le va a entregar, pero siempre hay un contacto humano. Pero nos estamos acostumbrando a esta nueva era de las herramientas digitales. Y si usted decide, digamos, tomar un servicio en línea, tiene que haber varias razones. Porque, pues sí, porque es lo de hoy. ¿Realmente lo hacemos solo por eso? ¿O qué es o por qué? Va, yo quiero que hagamos este ejercicio y todos ahorita se hagan esta pregunta. ¿Por qué tomo un servicio en línea? ¿Por qué decido comprar en línea? ¿Por qué decido adquirir algo por medio de una plataforma virtual o una app o por medio de una tienda en línea? ¿Por qué lo decido? ¿Cuáles son los factores que me mueven? ¿Qué es lo que me motiva como cliente a tomar la decisión de hacer esto en línea? A ver, ¿quién me quiere dar la respuesta? Voy a querer dos participaciones. ¿Qué es Yo lo en que lo personal. vamos a ver? Ahí está Marjorie. Vamos a ver, Marjorie, ¿qué la mueve a decir prefiero comprar en línea esto? Y cuando me diga la respuesta, me dice a dónde y por qué. Y después voy con Hazel. Y después con Hola, Paulina. buenas A ver. noches. ¿Me escucha? Sí. Por ejemplo, digamos, no sé, alguna tienda en Instagram, algo de carteras, algo así de chicas, digamos. Yo pienso que es súper más fácil, es más eficiente, me ahorro ir en el tráfico, me ahorro esperar filas, largas filas, o sea, siento que es más económico, es más esencial y pienso que mientras, o sea, si lo pido con envío, siento que en ese tiempo que yo perdería yendo allá, puedo hacer otras cosas, entonces siento que es súper más eficiente. Ok, gracias Marjorie, lo hace por eficiencia y por tiempo, ¿verdad? Valora mucho su tiempo, ¿verdad? Muy bien.
Ya vamos coincidiendo en algo, Marjorie. Víctor dice aquí también que es más fácil sin esperar. Cuando hablamos del sin esperar, otra vez, factor tiempo, ¿verdad? Y puedo pagar directamente. Naomi dice, es más inmediato, otra vez, factor tiempo. O sea que está predominando el tiempo ahorita. Vamos a ver, Hazel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi aporte va más allá de cliente. Yo trabajo en el área de venta en línea y en sí hay ciertos factores que yo trato de potenciar para que mi cliente se quede en una compra digital. Por ejemplo, formas de pago, tiempo de entrega, promociones exclusivas. Hay un precio diferenciador a comprar en línea que comprar en la tienda física. A veces son cupones de descuento, promociones exclusivas con algún banco específico y así, todo eso me conlleva a que el cliente no tenga más opción que comprar en línea. O Al que sea, el la cliente idea le es elija. siempre, exactamente, por el producto que yo vendo, es bien difícil que el cliente tome la decisión de compra de buenas a primeras porque son camas. Entonces el cliente siempre quiere tocarla, el Quiere cliente siempre quiere acostarse. saber el confort, correcto, y si es el producto adecuado. Recordemos que tenemos diferentes opciones, ¿verdad? De confort, dependiendo de si tiene algún problema de espalda, cosas así. Pero, ¿qué es lo que sucede? El cliente visita la tienda física solamente para ir a tocar el producto, porque el beneficio que yo le estoy dando al comprar en línea no se lo pueden dar en la tienda. Y así sucesivamente, eso hace que la comunicación sea un poco más personalizada y los beneficios sean como atractivos para él. En este caso, en este claro ejemplo que nos da Hazel, claramente el tiempo no es problema, por lo que ella dice. Quizás no es un factor principal, porque tiene que ir siempre el cliente, pero porque el tipo de producto lo amerita. Yo tampoco compraría una cama si no me siento primero, y la pruebo y todo, ¿ve? Probablemente de 100 clientes, unos 10 sí compren, pero los otros 90 vayan a la tienda y después hagan todo el proceso en línea. Por todos los beneficios extra que Hazel ofrece, ¿verdad? Entonces, digamos que en este caso no predomina el factor tiempo, pero tiene otras cosas que son llamativas para que el cliente diga, bueno, ok, lo voy a hacer siempre en línea, ¿verdad? Correcto. Carmen María creo que también quería darnos su aporte. Gracias, Hazel. Era sobre el tiempo, Lee, que yo pienso de que nos facilita más que todo una compra para hacer algo inmediato. Correcto, el tiempo siempre. Es que miren, ese creo que es el factor clave, ¿verdad? Hazel, ¿quería agregar otra cosita? No, bueno. No, no, no. Gracias. Fíjense que todos los aportes que ustedes han dado son súper valiosos y llegan a la conclusión de que la mayoría decidimos comprar en línea porque valoramos mucho nuestro tiempo. Me gustó lo que dijo, creo que fue, ¿quién fue? Marjorie, dijo. Es que si yo pago porque me lo traigan, en lo que yo voy y vengo, o sea, aprovecho y hago mejor otra cosa. Ay, a mí me encantó esa parte, Marjorie, ahí me compró, ahí me la vendió. O sea, mire, de verdad, yo opino igualito con Marjorie. Yo hago mi súper en línea, hago mi súper en línea. Y lo hago precisamente porque no tengo tiempo para estar yendo. Y además, yo hago dos súper en el mes, cabal en la fecha de pago. Entonces, si lo hago en línea, es precisamente porque no tengo tiempo de ir, porque tengo otra cosa que hacer, porque no me quiero ir a gastar gasolina, menos me quiero ir a meter al tráfico, porque trabajo de noche y de día tengo otros trabajos y otras actividades. Entonces, lo que dice Marjorie es muy cierto. Nosotros podemos hacer en lo que vamos y ellos vienen. Bueno, yo realmente a veces sí pago el express, dependiendo de mi sueldo, digo, hoy sí me voy a de lujo y voy a pagar el express. Cuando usted dice express, ¿qué se le viene a la mente? Inmediatez, vea, rapidez. O sea, no voy a esperar mucho. Uno dice, y ahí dice en la página en línea, dice que son 2 horas. Máximo lo que usted espera porque le lleven el express. El express vale para mi zona del que viene de por aquí,
Imagínense que yo vivo aquí en Miramonte, aquí por la ciclovía. Y el súper que yo hago el express es el Miralvalle. Para los que ubican la zona, en carro a mí me quedan 6 minutos, 7 minutos sin tráfico, 10 con tráfico, 15 con trabazón, ¿verdad? Entonces, está aquí nomás. Pero precisamente porque no me gusta agarrar esos 15 de trabazón, yo, y además que tengo otras cosas que hacer, como dice Marjorie, yo hago en línea. Pero cuando yo digo express y me dice ahí en la página, está escrito que son 2 horas y yo lo pido a las 4 de la tarde, ¿a qué horas tiene que estar mi pedido aquí en la cochera? A las 6 de la tarde, tocándome el timbre, que ya está mi pedido afuera, ¿verdad? Salvo hubiese un producto que no encuentran, que me parece extraño, está la opción de que le llamen al cliente para sustituto si el cliente así lo puso en el pedido, pero yo normalmente pongo que si no me lo agreguen al monedero, o sea, todo ese producto que no me va a venir porque no lo encontraron o porque lo tienen agotado, me lo pongan al monedero. O sea, la herramienta la tienen intacta. No sé si ustedes la usan, pero yo sí uso mucho la app del Selectos. La tienen divina desde la pandemia, la fueron mejorando y todo. Entonces, usted espera que lo que dice ahí lo cumplan. Yo tenía una amiga del trabajo, una señora ya de edad, que decía que lo que no está escrito no existe, pero lo que está escrito sí, ¿verdad? Entonces usted dice, si ahí dice 2 horas, usted espera 2 horas. ¿Cuál es el plus que la gente no deja de pedir Pizza Hut? Por los 30 minutos. O sea, ellos no han cambiado ese eslogan desde hace años y siguen teniendo lo de los 30 minutos. Entonces, si usted dice 30 minutos, 30 minutos. Entonces, ahí hay un factor, o sea, ¿por qué la gente a veces deja de ocupar las herramientas? Porque este es un tema de educación también a la hora del cliente, ¿verdad? Uno educa al cliente para que haga esto, pero nosotros como empresa no cumplimos, entonces el cliente dice, o deja de comprar en línea, o deja de comprar en su empresa, que es peor aún, ¿vea? Usted dice, no, hombre, y por gusto siempre pago el express, que son $4, y me viene 5 horas después, a la hora que les da la gana, o sea, no vea. Y la otra que, por ejemplo, cuando uno hace el pedido en línea para irlo a traer a sala, también hay un horario, ya sea que si usted lo hace a las 7 de la mañana, lo puede retirar el mismo día, como a las 4 de la tarde. Pero si usted lo hace después de las 8, ya le queda para el día siguiente. Pero ahí está la opción donde el cliente elige los horarios que están disponibles después de que usted hizo el pedido a cierta hora, que cayó la compra. Le dice, vaya, desde esta hora puede venir de 8:30 a 10, de 10 a 12, y así empiezan los horarios. Entonces usted dice, si me aparece la opción de las 8:30 y yo acabo de hacer el pedido a las 4 de la tarde, pero dice que mañana a las 8:30 lo puedo ir a traer, usted espera que llegue a las 8:30 y el pedido ya está, ¿verdad? Ay, pero es que el súper abre a las 7, pero no es problema el cliente. Si no lo dejaron listo de un día antes, ¿qué espera el cliente? Que entonces lleguen a las 7 o a las 6:30, que a las 6:30 van llegando todos los empleados, porque a las 7 abren al cliente, pero la entrada de ellos es a otra hora. Entonces usted dice, usted espera que, pues sí, esté listo. Y saben que llego yo un día de esto, hice la compra así, y yo había puesto de 8:30, o sea, dice ahí entre 8:30 y 10. Pero si le están poniendo las 8:30, usted espera que a las 8:30 esté. Pero yo siempre llego a la horita, así 10, 10 y cuarto, para no llegar cabal, porque ya me han hecho esperar. O sea, pongo abajo, hay una opción que dice observaciones. Pongo en las observaciones. Les pido, por favor, que mi pedido esté puntual. Sé que llevo carnes y que llevo cosas que se refrigeran, pero voy a llegar a las 10 en punto. No quiero esperar como la última vez que me hicieron esperar 1 hora. Porque si yo lo hago en línea es porque no tengo tiempo para estar ahí 1 hora esperando. Para esa gracia lo hago yo. Así puse en este último, se lo prometo. ¿Qué espera usted? ¿Qué dice el marketing digital? Comunicación bidireccional, dice. Si usted pone un campo de observaciones en su tienda en línea, es porque lo va a leer, si no, ¿para qué lo pone? Ah, para que la gente diga que lo escuchamos, que lo leemos. O sea, no, no es para eso, es para tener comunicación bidireccional. Y aquí es donde vamos con el tema del marketing digital, que creemos que es estar en una computadora, tener la plataforma alimentada, si tengo redes, tener imágenes, posts de vez en cuando,
pero no hacemos contenido, sino que creemos que solo estarle dando, ve, a ver cuántos me dieron like hoy, a ver cuántos me le dieron like a mi post, a ver cuántos me compartieron mi post, a ver si me han escrito al chat, eso no es marketing digital. Eso es darle mantenimiento a sus redes y ya lo vamos a ver más adelante. El marketing digital es más profundo, va más allá y es lo que no podemos perder de vista. Todos aquí estoy seguro que hemos aprendido a la brava a usar las plataformas, todos aquí, o sea que fuerte, o sea, es como empírico porque nos agarró la pandemia en curva y todos tenían ya sus negocios, algunos sus trabajos y algunos las dos cosas llevaban a la par y fue como, bueno, vino la pandemia y ahora qué hago. Hay gente que vendía zapatos, dijo, ya, ¿para qué vendo zapatos? Mejor vendo alcohol gel, mascarilla. Y tuvieron que hasta cambiar el rubro económico, sus actividades cambiaron. Entonces, pero a mí me gusta cuando me dicen, miren, Glenda va a dar marketing digital. Ay, yo me emociono porque yo digo, ay, qué chivo, porque le voy a poder decir a la gente que el marketing digital no es solo sentarse en la computadora, sino que va más allá, ¿verdad? Entonces es como, chévere, ¿cuándo empiezo, verdad? Entonces, esa parte no se puede perder de vista. Si yo creo que está solo en la compu, bah, pero por lo menos la uso bien, vaya, ¿cómo? Leyendo los comentarios que me pone la gente. O sea, de verdad me está diciendo esta señora que la última vez, y hasta tienen los registros de cuándo usted es la última vez que compró. Entonces, ellos fácil se pueden meter a ver cuándo está hablando usted que compró, y eso fue hace 15 días, y me está diciendo la señora que la han hecho esperar una hora y que hoy sí va a venir puntual, aunque no venga puntual, yo voy a tener listo eso. Miren, llego y saben que no, y miren, y como tienen impreso el pedido, vea. Porque siempre revisan para ir metiendo la bolsa. Y miren, ahí estaba mi gran letanía en el impreso. Y no la habían leído porque no tenían listo el producto. Hoy no me hicieron esperar una hora, pero sí esperé como 30 minutos. Y la excusa siempre es que las carnes. Es que como usted pide carne, es que como usted pide yogur, es que como usted pide crema, queso, leche. Me empiezan a decir todo eso, ¿verdad? Miren, está bien que lo tengan refrigerado, pero debería de estar la bolsa ya lista solo para que la lleguen a traer a la refri. Y las carnes igual, ya deberían de estar listas y decir la carne de la niña, de la señora tal. Bueno, lo de señora no se lo acepto, pero del número tal, del pedido tal. Y que agarren la carne de un solo y ya de un solo a la caja. Entonces, todas esas cosas van minando la relación de un cliente con una compañía. La van minando y por mucho que uno necesite ir a hacer esas compras, aquí está el ejemplo. Miren, les estoy poniendo de ejemplo la empresa. Imagínense si supieran, ¿verdad? Que soy mercadóloga y que doy clases, tal vez no me harían esto, ¿verdad? Les voy a decir un día para que no me hagan esperar tanto. Porque imagínense si supieran que los pongo de ejemplo, ¿verdad? En las clases, de, tal vez cuidaran la relación, dice uno, ¿verdad? Y es que eso es lo que sucede. Que estas personas que manejan la tienda en línea de esta empresa que estoy poniendo en ejemplo, estas personas no se dan cuenta que ellos son el primer filtro. ¿Y con quién se queja uno cuando llega? Con la pobrecita de la cajera, ¿ve? Con ella que uno termina y uno dice, pues sí, como uno no conoce el rostro de la pantalla, entonces ahí es donde viene el tema de que siempre hay un rostro, siempre hay una imagen, siempre hay un humano ahí. Entonces usted le dice a la mujer, pobrecita, miren, yo la última vez que me hicieron esperar una hora, ay, yo creo que caí mal, porque de verdad, miren, yo estaba bien enojada. Y eso que no me sale el indio, porque pues sí, me conoce la gente ahí, y digo, uy, no, mejor no, mejor Glenda, cálmate, vea. Y me amarro al indio un rato, pero sí, yo estaba bien incómoda, porque me hicieron esperar una hora. Y esta vez, llego otra vez el domingo, y me hacen esperar media hora, y hoy con mi hija y mi esposo. Que estaban ahí. Entonces fue como, mire, y lo peor es que no era solo las carnes y los lácteos, era como, fíjese que este producto no se lo encontré, fíjese que de esta comida no hay, pero la observación es bien clara, es producto sustituto, había puesto esta vez, y nadie me había llamado, y saben que llegué a las 12, y el retiro yo lo tenía de 8 a 10 y media, y llegué a las 12. O sea, que tuvieron un parámetro para llamarme, ¿verdad? Y decirme, mire, este producto no está. Mire, le pongo de este. Mire, le pongo el monedero mejor y usted viene a comprar lo que le falta. O algo. O darle una solución a un cliente para no llevarlo a su límite y decir, mire, no está listo. La vez que me hicieron esperar una hora, no lo habían hecho, así, literal. No habían empezado a hacerlo. Entonces yo le dije todavía, o sea, no está hecho, no. Va, ¿qué solución me da?
que se lo vamos a hacer ahorita, no otra, porque si yo vengo a solo a traer es porque no tengo tiempo, solo esa tengo, la otra sería que me lo vayan a dejar sin cobro, ¿sí o no? Porque no es mi problema, no es problema del cliente. Entonces aquí el tema es a cuánta gente le harán lo mismo. Entonces, ¿está funcionando la tienda en línea? ¿Realmente estamos utilizando el marketing digital de manera correcta? ¿O estamos creyendo que eso es como una tienda más, un servicio adicional que da el Selectos y ya? Eso es lo que sucede, que eso es lo que creen. Y su tienda en línea no es para eso, es para potenciar el marketing digital dentro de su compañía, porque la herramienta la tienen y la tienen. A mí me encanta hacerla. Si lo que no me gusta es cuando no me tienen listo el producto, pero de lo demás yo lo hago en 10 minutos, más que los registros van quedando, ya solo voy metiendo lo que compro comúnmente. O sea, ya ni lo busco en el catálogo. Y ahora tienen hasta para que uno escanee, si usted tiene todavía el bote ahí vacío, lo pone en su celular y escanea el código y ya pum, le aparece, o sea, el producto. O sea, la herramienta es súper amigable, la tienen ahí, las formas de pago, todo lo que decía Hazel está, pero ahí el problema es el tiempo. Ahí sí, porque eso es por lo que uno compra y no lo están respetando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que entender un poco la parte teórica. Y aquí es donde viene el tema de que no entendemos que el marketing digital es una comunicación bidireccional y que si el cliente amablemente me está poniendo una observación de que hace 15 días la hicieron esperar una hora, leo las observaciones y veo cuánta gente tiene el mismo problema y entonces lo comienzo a trabajar. Si no, ¿para qué estamos hablando un emisor y un receptor? ¿Para qué vamos en dos sentidos si no lo tomo en cuenta? Entonces estoy haciendo marketing convencional con una computadora. Eso es todo lo que estoy haciendo. Y eso es lo que pasa en muchos negocios, no solo en el selecto. Estoy poniendo el ejemplo de donde yo compro, pero hay muchos negocios que ese es el problema, ¿verdad? Entonces, entender al versus es lo principal. De ahí vienen entonces las características del consumidor digital. Aquí está en pantalla. Habla de que es omnipresente, o sea, que hoy las personas pueden comprar cuando quieran y desde el lugar que deseen, como decía Marjorie. Desde el lugar que deseen. Y si tienen domicilio, mejor para el cliente todavía, porque uno dice, ay, ni me moví, ¿verdad? Y es como la parte de, por ejemplo, ahora el que se atrasa para pagar el agua y la luz es porque de plano, o sea, vaya, dejemos que no tenía dinero, va, esa es otra cosa. Pero si usted tiene el dinero y no paga su recibo y sigue pagando intereses, $1, 1.14, lo que pague por no pagar en la fecha que es, por no pagar antes de la fecha vencida, recibo de luz, de agua, de seguros, de su servicio de internet y telefonía. Si usted no lo paga, el colegio, la universidad, si usted no paga todo eso en regla, dejemos que no sea por tema de dinero, sino que usted tiene el dinero, pero no lo paga en las fechas que son, es por dejadez. Porque las herramientas ahí están. Las empresas están dando el servicio, porque saben que tienen un consumidor digital, porque saben que tienen un cliente omnipresente que puede comprar cuando quiera desde el lugar que desee. Los consumidores digitales están capacitados, conocen los datos concretos acerca de la funcionalidad de estas tiendas que visitan o que usan, conocen sus beneficios, las características intangibles que le agregan valor a los productos o a los servicios, como el que decía Hazel, ah, lo que pasa es que si compra en línea le damos descuento. Muchas empresas lo hacen. Miren, mi hermana es una, mi hermana y yo somos loca McDonald's. Y a veces ha estado aquí en mi casa y yo pido McDonald's, pues, espérate, antes que hables al call center, así, espérate, déjame ver qué hay en la aplicación del McDonald's. Y yo, ah, pues mira, y la aplicación una vez, miren, nunca voy a olvidar una vez que me dice, mira, dice aquí que sí, íbamos a comprar hamburguesa, pero como había un cupón en la aplicación que decía que podíamos comprar siempre la hamburguesa y todo, pero si la comprábamos por medio de la aplicación, nos iban a dar unos sorbetes, de los de chorro, unos sorbetes gratis, algo así. Y yo le digo, pero van a venir deshechos, le dije yo. No, pero mira, la hamburguesa nos sale más barata y nos van a regalar el sorbete, pero van a venir deshechos. No, subite al carro, vámonos. ¿Y cuál es la onda de comprar en la app si siempre vamos a salir? El regalo, vos, el sorbete. Miren, y me ha hecho que me suba al carro. Y nos hemos ido al autoservicio.
del McDonald's que nos quedaba más cerca, aquí en la San Luis, pero terminamos saliendo siempre. Entonces yo le dije, ¿cuánto gastaste en gasolina? Y en tiempo, por los sorbetes. No importa, es gratis. No hagamos números, no hagas números en la cabeza, me dice ella. Y bueno, fuimos un día que es domingo, pues vea, no hay tráfico ni nada, pero alguien numérico, como mi esposo, por ejemplo, él hubiera dicho, pucha, no, hombre. Si lo que baja, lo que vale el sorbete, $2, te lo vas a gastar ahorita en combustible, no, no vayan. Así hubiera dicho, compren así normal, ¿ve? Entonces, pero hay gente que sí, lo aprovecha, porque está capacitado, está hiperconectado, las personas ya no realizan sus compras en soledad, ¿ve? Se comunican entre sí, ya es como, bueno, voy a leer los comentarios y le hacemos caso a la gente que no conocemos. No, es que si es, miren, si yo pusiera las veces que me han quedado mal en el selecto, no, hombre, ya me hubieran bloqueado. Nunca les pongo nada. Nunca, nunca, porque no, de verdad me pueden bloquear y no. Y además no tengo tiempo para estarlo poniendo, vea. Entonces es como, nada, ni modo, vea. Somos impulsivos. El consumidor digital se guía mucho por estímulos, por experiencias y micromomentos. En el momento se dice, ay, no, otra vez, ya no vuelvo a comprar. Y se enoja, vea, con la marca. Pero usted sabe que realmente le solucionan varios problemas y usted vuelve y dice, bueno, pues lo voy a perdonar. Y ya vuelve otra vez. O sea, el cliente es como así. Ahora, hay que cuidar mucho el tema porque fíjense que hay una característica bien particular y yo sé que muchos han oído la tipología de clientes que existe, pero hay una característica muy particular en los clientes que en la parte de la digital, en el cliente digital, hay algo que si no lo cuidamos, que es el tema de las relaciones, nos puede jugar en contra. ¿Y qué es lo que sucede? Que normalmente el cliente digital no es tan leal. El cliente digital es como bien fácil de que se cambie por lo que estábamos hablando con Marjorie Heisel. O sea, si usted a mí no me soluciona en tiempo, si para mí el tiempo es fundamental y es más que un precio más bajo y yo valoro más el tiempo y a mí usted no me está funcionando como tiempo, yo me cambiara. Así que agradezco el selecto que el Walmart no tiene las marcas que yo compro, no porque ya me hubiera cambiado. ¿Verdad? Y así muchos, seguramente muchos no, pero no es justo que las marcas se aprovechen de que le dan tanta solución al cliente, porque va a haber un momento en que el cliente sí va a colapsar. Y hay otros que no, que prefieren empezar a aprender a sustituir las marcas y se van para la competencia. Entonces, ¿cuántos clientes se quedan? ¿Cuántos clientes se van? Entonces, tenemos que ser cuidadosos porque el cliente digital es fácil de que se mueva, es fácil. Independiente, ya no le ofrece compromiso de por vida a ninguna marca, solo es fiel a sus necesidades y es exigente. Espera de los servicios de atención al cliente una respuesta rápida y efectiva a través de múltiples canales por los que él está acostumbrado a navegar. De ahí es donde venía el tema de las 4C del marketing digital y aquí se los muestro a continuación. Por acá. Primero hay que saber qué es la mezcla del marketing de las 4C, se centra en el cliente y consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto, en un nuevo escenario como lo es el mundo online. Entonces acá habla, miren, primero hay que conocer las 4C del marketing normal, ¿verdad? Que habla del consumidor, del costo de la conveniencia y la comunicación. En la parte del consumidor dice que estudia y comprende las principales necesidades del consumidor con el objetivo de crear o vender un producto deseable y único. Con el tema del costo de un producto, ya no involucra el precio como tal de un producto también, sino que tiene que ver con las ventajas que una marca le proporciona respecto a la otra. Bueno, ahí me dicen ustedes, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, pago, vaya, yo digo, bueno, sí, pues, si esto es lo que vale, ¿verdad? Y lo puedo pagar, pero aún así pienso, sí, vaya, ajá, está altito el precio, pero realmente sí lo puedo pagar, pero yo verifico que realmente va a cumplir con mis necesidades. Entonces yo veo el valor, o sea, empiezo a decir, ya no tanto en dólares, sino que empiezo a ver, bueno, realmente qué necesidades voy a cubrir si yo pago esto. ¿Ya? Lo que yo les decía al colegio de mi hija, va, yo pagaba la mitad en el otro kinder.
Pero yo empecé a ver cuál era la propuesta de valor que me iba a dar la marca para ver si valía el costo que me estaban dando. Entonces, sí, bueno, en un colegio grande, tiene sus propias universidades a nivel mundial, es mixto, es bilingüe, tiene profesores calificados, las instalaciones son muy bonitas, y entonces uno empieza a ver, no, sí, va comparado con el otro, sí, el otro era bueno, pero era más chiquito, llegaba hasta tal cierto grado, es bien nacional el colegio, o sea, es, y hay otros que son más internacionales, pero ya no, ahí sí ya no los puedo pagar. Entonces ya uno va viendo, bueno, este me va a costar el doble, pero me va a cubrir esto, 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 esto. Y ahí uno dice, ah, pues aquí está. Todo lo adicional que voy a pagar es porque me va a dar esto, esto y esto que el otro no me daba. Entonces uno va viendo la propuesta de valor. Pero si me paso a uno igual y me va a cobrar el doble, entonces ya no vea. Y ahí viene el tema de la conveniencia. Involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir el producto. Miren, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, yo les he dicho a ustedes, ¿verdad? Cuando veamos ese tema de la segmentación, las marcas que tienen precios muy, muy, muy altos, que a lo mejor en algunas ocasiones uno dice, no, yo ahí no puedo, eso no lo puedo pagar, pero hay un segmento para el que ha sido diseñado, ¿verdad? Hay un segmento que sí lo puede pagar. Entonces, yo digo, a veces yo conozco personas que tienen a sus hijos en unos colegios súper, súper de altos precios. Y yo digo, bueno, qué bueno, o sea, si lo pueden pagar, está bien. Pero si usted va a dejar la vida por pagarlo, entonces no puede pagarlo, usted no puede, usted no es parte de ese segmento. Ah, no, pero es que es el mejor. Sí, no, no lo dudo, que ha de tener sus ventajas estudiar en un colegio como la alemana, la británica, ¿verdad? No lo dudo, que las ofertas académicas han de ser muy, muy buenas, está bien. Pero si usted va a tener que trabajar horas extras, tener tres trabajos, dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, dejar de viajar, dejar de hacer, porque lo quiere pagar, pues está bien, es su decisión, pero eso no quiere decir que usted es de ese segmento, usted no lo puede pagar, usted está haciendo más esfuerzos de lo normal para poderlo pagar. Usted va a dejar ahí la vida para poderlo pagar. No está mal, pero no es que usted sea parte del segmento. Entonces uno ahí dice, ¿me conviene o no me conviene? Y además le queda lejos cuánto gastamos en combustible para ir a dejar, para ir a traer. O sea, un montón de cosas que se deben de. Y el tema aquí es, yo tengo amistades que a mí me preguntan, como soy docente, mira qué hago. Yo les pongo todo sobre la mesa. O sea, si te quieres sacrificar y hacerlo y lo puedes hacer, hacelo. Pero si lo vas a hacer es para tener ahí a la niña desde kinder hasta bachillerato. Porque no te puedes arrepentir en quinto grado de que, ay, no, siempre no, y si ya no, ya no, ya no, porque llega un momento que se asfixian de estar pagando ese tipo de servicio. Entonces, ahí, y la solución es cambiar a la niña, o sea, y entonces ahí es donde vienen los daños, ¿verdad? Colaterales a los terceros. Que sí, la niña pues, tiene que entender que los papás ya no pueden, pero mientras lo entienden, hay bajón de nota, deja a sus amigas, bueno, una depresión y tanto que puede afectarle a un adolescente, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas realmente tenemos dentro del mar, ahí es donde viene el tema, ¿verdad? Si le conviene al cliente o no le conviene al cliente, pero es una decisión también del cliente, que uno de mercadólogo va a querer, pero si usted también le va a vender un servicio a alguien que usted sabe que a la larga, después ya no lo va a poder pagar, es un cliente a corto plazo. ¿Esos clientes le gustan? ¿O quieren los clientes a largo plazo? Ah, de momento, para mientras, ay, así me dicen algunos alumnos. Ah, para mientras, que pague lo que pueda. Entonces, bueno, ¿qué tipo de relación queremos crear con nuestros clientes? Y ahí viene el tema de la comunicación. Está orientado a la interacción con los consumidores. Actualmente los consumidores exigen atención 24/7. Por tanto, las empresas deben invertir diferentes estrategias para que esa comunicación de verdad fluya. Siempre he dicho que alguien que quiere tener redes sociales en su empresa debe de saber elegir cuáles va a elegir, porque pueden haber 10. Si ahorita ya les digo que enumeremos todas las redes sociales, yo sé que nos salen como 10 ahí. 8. Pero si usted me dice, mire, yo de las 8 tengo 6. Y yo le digo, ¿y de qué es su emprendimiento? Ah, fíjese que vendo bisutería.
Entonces yo, lo primero que le voy a preguntar es, ¿y cuál es su segmento de mercado? Ah, y a veces me contestan, de todo un poco. Que de todo un poco, contesto yo. ¿Se acuerdan que les hablé del buyer persona, verdad? Pues tiene que tener realmente quién es su cliente ideal. No, es que de todo quiénes, pues. O sea que allá el muchacho que está limpiando vidrios en el semáforo es cliente suyo. No, o sea, no, es que si me dice de todo un poco, es porque esa persona también lo puede pagar. O sea que usted vende de core en adelante. ¿Verdad? Entonces, no, o sea, me refiero, no, póngale sueldo, póngale edad, póngale género. Tal vez no es necesario que le ponga estado civil, porque no importa si le compra un soltero, un casado, un divorciado, un viudo, pero sí tiene que tener un estándar. Porque si usted me está diciendo que vende bisutería y que tiene 8 redes, y yo lo primero que le voy a ver, ¿cuántos locales tiene? ¿O tiene alguna tienda en línea? ¿O tiene community manager? Porque para tenerlas descuidadas, mejor no tenga. ¿Verdad? Entonces, ese es el tema también. Hay que cuidar porque esa es parte de la imagen. ¿Qué es lo primero que les pasa a ustedes por la cabeza cuando entran a una red social de una empresa? ¿Qué es lo primero que ven? ¿Qué buscan? Vamos a ver, voy a preguntarle a Rudy, que hoy no me ha participado Rudy. Voy a prestar la guitarra. Rudy, ¿qué es lo primero que usted ve cuando entra a una red social de una empresa nueva, de un negocio nuevo del que usted quiere ser cliente? ¿Qué busca cuando dice, Primero, ajá, cuénteme? bueno, primero en lo que me enfoco es en las imágenes, la calidad de las imágenes que tienen, la estructura de cómo tienen organizado todo y obviamente las reseñas, ¿verdad? Lo que los clientes opinan, lo más importante que voy buscando. Siempre debajo de las imágenes siempre tiene que haber alguna reseña. Entonces, veo las opiniones versus lo que estoy viendo. Opiniones, imágenes, y dice Víctor comentarios, Rudy dijo reseñas también y likes, dice Víctor. Yo también, yo veo eso, pero lo primero que veo es, por ejemplo, quién de mis amigos sigue la página. Y empiezo a ver toda la fotito, ¿verdad? Este sí, ajá, muy bien, ya va uno, ya hay como varios que lo siguen, ok. De ahí veo cuándo fue la última publicación. Y si para mí, si dice allá por febrero del 2023, no existe, digo yo. Esta empresa ya no existe. Esta empresa es mentira. Así. Dice Patricia, ¿qué tan rápido dan respuesta a los mensajes? También tomado en cuenta. Yo le voy a decir, para mí es bien importante ver que tenga una publicación actual. Si tiene un mes de no publicar nada, es una alerta, es un foco. Foco rojo, hay que poner ojo, porque uno dice, y fíjense, y ahí es donde uno ve, y es la imagen de la empresa la que se daña. Tal vez sí existe la empresa, pero tienen descuidada la red. ¿Y qué genera eso? Desconfianza. El cliente ya no se siente seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Abandonan. Entonces, hay unas tasas, cuando ojalá que me dejen dar ese curso y que ustedes puedan seguirlo. Hay un curso de indicadores para medición de marketing, no, en donde usted puede medir todo eso, el número de clics, las tasas de abandono, las tasas de apertura, los correos que salen en spam, todo eso. Entonces, en el Facebook hay una forma de ver si el cliente entró y se salió, así como en el tráfico que generan las páginas web. ¿Cuántos clientes entran a la página, pero como la página web no es amigable para el uso? El cliente abandona la tienda o la página. O si, digamos, si no encuentran dónde está el carrito para ir metiendo el producto, se salen. O se meten al carrito, pero a la hora de pagar no dan dónde, se salen y abandonan el carrito. Entonces ahí funciona el mail marketing, que lo vamos a ver esta semana. Entonces, ¿qué pasa? Al mailing le cae a usted y le dice, mire, señora, tiene el carrito abandonado. El selecto lo hace. Cuando usted deja el carrito abandonado, a la hora le manda una alerta de qué onda, ve y compre, mire, dejó el carro abandonado, como que lo dejó en medio del pasillo con todo el producto, vea. Pero en línea es bien fácil mandar esa alerta, pero allá en el físico, ¿qué hace la gente? Agarra el carrito y empieza a colocar de nuevo el producto como devolución. Pero en la línea tienen una alerta. Entonces todo eso
pero tiene que haber alguien pendiente, o sea, es que a eso voy yo, o sea, si no tenemos una persona que se va a dedicar a todas nuestras, a nuestro marketing digital, bien, hay que ser prudentes a la hora de elegir qué herramientas voy a usar. Si voy a usar Facebook e Instagram y todavía voy a usar mailing, o sea, está bien, pero tenemos que estar pendientes, pues, o sea, porque aquí acaban de decir, alguien ahí dijo, Patricia dijo, el tiempo que dan respuesta para uno es importante. Ah, pero es que no solo eso hago, Lick, sí, pero el cliente eso no le interesa. Si el cliente está poniendo una consulta, está esperando que usted le conteste rápido. Entonces, el cliente está ahí, esperando, esperando, esperando en el chat. Y si usted no le contesta al minuto, el cliente busca otra opción. Y más ahora con el marketplace, ¿verdad? Si usted busca una silla secretarial y no le contestan a la primera, usted busca la siguiente opción, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para ir finalizando, las 4 C del marketing digital son o tienen que ver con el tema del contenido, la comunidad, la conexión y el contexto. Estas 4 C son las que tenemos que tomar en cuenta a la hora de pensar en marketing digital, ya sea que tenemos redes sociales, ya sea que yo ocupo mi página web, ya sea que mi herramienta es el WhatsApp, ya sea que mi herramienta es el Telegram o que mi herramienta es el correo electrónico. La herramienta que usted utilice debe tener estas 4 cosas. Cuando habla de contenido, investiga, escucha y conoce los usuarios. Esto va a ayudar a detectar los verdaderos intereses de ellos y así generar un contenido de gran valor donde se le aporte conocimiento a los clientes y capte realmente la atención de ellos. La comunidad, detrás de una marca siempre existe una comunidad que lo soporta, la cual no solo lo conforman los trabajadores internos, aliados y socios, sino también los consumidores. Por esto es que es vital mantener una interacción continua con la comunidad, aportando contenido de calidad, ayudando y apoyando a los miembros. ¿Por qué? Porque si yo no cuido a estos clientes, me van a ir a hablar mal de mí, me van a poner una mala reseña y como no son tan leales, porque tienen a la mano muchas oportunidades, muchas opciones, se van. Pero si usted los cuida, pueden llegar a ser los clientes promotores que cualquier marca espera. ¿Ese cliente promotor cuál es? El que le lleva 7 clientes más. Bueno, tres. Más bien, le lleva 3 clientes más. Pero cuando se enoja, se lleva 7. Ese es el problema. Entonces hay que tener cuidado en ese número. La conexión. Es necesario conectar con estos usuarios que están detrás de las pantallas. Para ello es primordial no solo enfocarse en las ventas, sino también mostrar contenido de calidad. Hay que recordar que el texto del contenido que quiere compartir en cada red social debe ser diferente. Contexto es una técnica que toma información del usuario de su contexto en tiempo real y lo combina con una variedad de fuentes de información para entregarle el contenido preciso, relevante, a la medida, a las personas adecuadas y en el momento. Yo hago muchas compras en líneas a emprendedores, así pequeño. Fíjense que tengo una proveedora que me hace galletas. Esta niña, no, hombre, es una maravilla. Mire, su red la tiene bonita. Su negocio lo hace por WhatsApp y en el WhatsApp Business tiene su catálogo y además da precios súper accesibles y tiene envíos. Y cuando ella le dice a esta hora va a llegar el mensajero, a esta hora llega el mensajero. Y fíjense que yo juraba que ella era una emprendedora que iba empezando, decía, ah, galletas, miren, y cada vez que le hago un pedido va mejorando en algo, ya hace como desayuno sorpresa, ya atiende eventos, así. A domicilio, yo la veo todo lo que sube en su WhatsApp, porque le sigo más el WhatsApp que el Facebook. Y fíjense que es súper buena y siempre tiene un detallito con sus clientes, siempre, siempre. Y tiene un gancho y le dice, como yo a su cliente de ella, y hace poco me dice, mire, Lick me dice, fíjese de que como le pido galletas para el Día del Maestro, o sea, le pido siempre como 3 docenas para ir a regalar ahí a la parvularia y a donde mi hija hace gimnasio. Y entonces, como le pido un montón, me dijo esta vez, mire, le voy a mandar un kit para su hija, de las que decoran galletas, vea. Y yo, ay, no, Silvita, no se preocupe, no, cómo nunca, no sé qué va. Y me mandó el kit.
Después otro día, platicando en una piñata con una amiga, me dice, le conté, vea, que, ay, que estaba batida, que no había arreglado regalos de lo del día del maestro. Ay, yo que nunca les mando nada, me dijo ella, no seas turbia, le digo, porque como yo maestra, vea, yo no puedo decirle que no mande. Entonces fue como, no, hombre, manda, y empezamos a platicar. ¿Qué le dije yo a ella? Fíjate que tengo esta proveedora que me da esto y esto. Yo no le dije me regala cosas, sino que le dije me da barato, es bien puntual, es bien, trabaja bien bonito, las galletas son ricas, bla, bla. Se la recomendé porque yo he hecho conexión con esta niña. Soy parte de su comunidad de clientes y además porque su contenido, como les digo, ella cumple con las 4C. Así se los digo. Cumple con las 4C su emprendimiento. Y resulta que, bueno, platiqué. Otro día esta misma amiga, a los días, me dice, mira, dame el contacto que me contaste, fíjate que sí le voy a mandar galletas a los maestros, que no sé qué. Y yo, ah, bueno, está bueno. Y se lo di, decirle que yo te recomendé, le dije yo así. Y cabal, vea, mi amiga le dijo, y al ratito me estaba escribiendo, Silvita, mire, le agradezco, su amiga me escribió para pedirme, ah, le pidió, sí, me pidió, no sé cuánto, me dijo el montón de docenas que le había pedido. Y yo, ¿en serio, Silvita? Sí, mire, que no sé qué, vaya, qué bueno que me alegro. Mire, le voy a mandar otro kit para su hija. Y yo, no, ¿cómo va a creer? ¿Cómo no? Me dijo, se lo voy a mandar porque yo sé que a su hija le encanta decorar galletas. Y me lo ha mandado en agradecimiento que le había recomendado a mi amiga porque le compré. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ella? Cuidando a su comunidad, porque estoy segura que no lo hace solo conmigo, si yo soy de las que menos le gasta. Entonces, ahí sí ya le conté a mi amiga, seguirle pidiendo, recomendarle gente, porque ella es bien agradecida con su comunidad. Súper agradecida y hace una conexión con sus clientes que si a uno se le olvida, ella le recuerda. Mire, ya viene tal evento, mire, ya viene tal cosa, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí, tengo allá. Siempre, siempre ella es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que está cuidando sus 4C del marketing digital. Y eso es lo que a muchas marcas les hace falta, ¿verdad? Entonces, con eso concluyo esta parte que era bien importante antes de pasar al tema de las redes sociales. Yo sé que ya estamos cortos de tiempo. Pero no hay problema porque hay un tema de lo que vamos a ver esta semana que es más cortito, que nos permite que podamos jugar con los tiempos. Sin embargo, les voy a mostrar la presentación que vamos a trabajar el día de mañana. Ya voy a pasar asistencia rapidito también. Mañana vamos a ver el tema del uso de las redes sociales. Sí me gustaría que si ustedes tienen sus propios negocios, mañana me cuenten de manera individual. ¿Qué tipo de red social maneja actualmente en su negocio? Si no lo está haciendo por negocio propio, como el caso de Hazel, o si es negocio propio el de las camas, Hazel, o trabaja para una compañía. No, trabajo para una compañía. Vaya, como es el caso de Hazel, pero Hazel, vaya, si usted, Hazel, no maneja las redes de su empresa, si está directamente en el área comercial, o si de verdad él está en las redes sociales, también tiene que manejarlas, aunque no las maneje usted directamente y haya un community manager, pero que si usted me diga mañana, mire, Link, nosotros tenemos esta y esta red o utilizamos esta y esta herramienta, ¿verdad? Porque a veces no es solo el Facebook, el Instagram, TikTok o WhatsApp o lo que estamos normalmente acostumbrados a. Puede ser que Hazel me diga, fíjese que nosotros le tiramos más al mailing, por ejemplo, ¿verdad? Y el mailing lo vamos a ver el jueves. Entonces está bien, pues podemos ir platicando, ¿vale? En el caso de, quiero ver, Rudy, ¿usted sí tiene su negocio o trabaja en alguna empresa? Dice que trabajo para Motocity en Salvador, entonces, pero sí trabajo mucho en línea. Ah, vaya. El 90% de mis clientes es línea. ¿Y esta empresa en la que usted trabaja maneja a alguien más las redes? Sí, tiene un departamento de digital completamente, sí. Achivísimo. Ah, pues de eso vamos a platicar para que me cuenten ahí el tema de las redes. Y así todo, ¿verdad? También Marjorie, que hoy participó bastante. También si me puede, Víctor, que participa mucho en el chat, igual que Naomi, Patricia, que participan en el chat, Carmen María, que hoy participó. Tal vez mañana podemos traer ese dato. Y también a los que no han participado ahora, también, ¿verdad? Por ejemplo, Raquel, Dalia, Tania, David, Dina, Vanessa. También Clarisa, si nos pueden comentar mañana, si tienen emprendimientos, mejor todavía, ¿verdad? Para que me digan cómo lo están manejando actualmente. Entonces, en esa parte es importante para que ustedes vean si están utilizando la red correcta. Aquí vamos a conocer la parte conceptual, ¿verdad? Vamos a hablar de la relación del marketing digital con las redes sociales.
Vamos a retroalimentarnos un poquito con el concepto para pasar a qué son las redes sociales y que ustedes ven aquí en línea estas que son las que más usamos, ¿verdad? Pero aquí hay más. Yo hago un taller, fíjense, en la universidad, en una materia que se llama Comunicación de Marketing Integral. Hago un taller del tema de las redes. Bueno, me imagino que Hazel llevó esa materia, Comunicación de Marketing Integral. O ya no se acuerda, sí, fíjese que en esta materia actualmente como se modificó un poco la planificación, se ha incluido el tema de las redes sociales y se hace un taller súper divertido en donde cada en grupo, en cuartetos, se les rifa una red, no se les da la que ellos quieran, ¿verdad? Sino que se les rifa una red para que ellos averigüen todo acerca de esa red y la vayan a exponer ahí. Muchos terminan aprendiendo a usar las redes que no usan. Por ejemplo, la mayoría no usa Twitter, ¿verdad? Por la generación que yo tengo. Y cuando están dando la exposición en Twitter, ya todos quieren abrir Twitter, ¿verdad? Entonces, es como la idea es también como cliente saber usar todas estas herramientas, ¿verdad? Y ya después, pues se potencia cuando ya estamos emprendiendo un negocio o trabajando como mercadólogos o como vendedores o en atención al cliente o en tiendas en línea o community manager que no necesariamente tienen que ser titulados, ¿verdad? Si usted maneja las redes sociales, le aseguro que puede tener ese puesto de community manager para varias empresas. Yo tengo mucha gente que ha empezado en la práctica antes y después se motivan a querer estudiar ya sea un diplomado, un técnico, la licenciatura, etcétera. Entonces acá, después de que veamos esta parte de las redes sociales, vamos a ver el marketing digital y las redes sociales como una unión perfecta. De ahí vamos a ver la otra parte de qué aporta a la marca la combinación del marketing digital a las redes sociales. Cuatro razones para que las redes sociales, por qué las redes sociales son indispensables ahora. La implementación de las nuevas tendencias también en las redes sociales y vamos a hablar un poco de los microinfluencers y los streaming y las piezas de contenido que sean audiovisuales. Vamos a ver qué son las redes sociales ya como tal. Después de hablar todo eso, vamos a hacer un resumen y las características y las ventajas que estas tienen, ¿verdad? Así que el tema es bien interesante. Igual, ¿verdad? Yo mañana les voy, si quieren ahorita les paso la presentación para que le den una leidita y así pues ya mañana venimos más truchitos ahí para ver esa parte y así también podríamos ver las estrategias de SEO mañana a mí. ¿Verdad? Les voy a tomar asistencia, dice Tania. Ah, ok. Chévere, chévere. Vaya, ahorita, espérenme, quiero ver si tengo aquí el listado. Hoy se han estado bastantes aquí en clase. Me dicen presente cuando escuchen su nombre. Permítanme. Dios santo, que se tarde en cargar esto. Aquí está. Hoy es 10, ¿verdad? De julio. Carmen María Rivera. Creo que le puso ahí algo, Lick. Sí, ya la vi, ya me acordé que ella participó. Ya voy, ya voy. Clarisa Alejandra Gálvez. Presente. Claudia Marisela Amaya. Claudia Matilde Rodríguez. Claudia Matilde Rodríguez. Dalia Dolores. Presente. David Giovanni Cortés. David Giovanni, Diana Michelle, Presente. Dina Ruth, Hazel Yamilet, Presente. Larisa, Presente. Marjorie, Presente. Naomi Alexandra, Presente. Naomi Vanessa. Presente. Patricia Gabriela, Presente. Raquel Azucena, Raquel Azucena, Presente, presente. ahí está, Rudy Henry, Presente. Tania Magali, Presente. ahí estaba, Víctor y William, que ahí estaban también, ¿verdad? Presente. Eso, Presente. gracias.
Bien, me faltó Dina Ruth, me faltó David Giovanni, Claudia Matilde, Claudia Marisela, Clarisa Alejandra. Presente, dije, le dije, Lee. ¿Quién, quién? ¿David? Sí. Ah, vaya, ya se la pongo, David. Gracias. Es que miren que cuando me cambio de pantalla ya no lo veo. Por ahí está María. Okay. Presente. Ahí está Clarisa Alejandra, ya la vi. Víctor también. Ok, gracias. Ahorita se las pongo. Miren, importante recordarles, Clarisa ya se la pongo, Víctor ya se la puse. Recordarles, fíjense que la LIC me estaba diciendo, la LIC Paola, que los que tienen dos faltas ya no pueden faltar a ninguna clase de aquí en adelante. O sea que tenemos que cumplir estas cuatro para que no les vaya a dar problema después el tema de que les vayan a dar su certificado. Así que les hago esa recordatorio para que no vayan a tener ese problema. Les voy a dar una recomendación. Si usted de repente un día de estos que vienen no puede estar activo en la clase, conéctese. Conéctese como oyente, porque el tiempo le toma el tiempo de conexión. Entonces usted conéctese como oyente. Si no puede abrir la cámara, no se preocupe, pero conéctese. Y ahí le va a aparecer los tiempos para que no les vaya a afectar. Y después escuche la grabación, no hay problema. ¿Ya? Y si quiere un feedback en el WhatsApp, pregunte. Que si no contesto yo rápido, alguno de los alumnos que son bien truchos, conteste y apoyan. Así que no nos quedemos con esas inasistencias solo porque es que voy en el carro y no, o voy en el bus, conéctelo y póngase el audífono, ¿ves? Y métalo en la cartera para que no se lo vea, aunque hoy ya estamos bien seguros aquí en el país, ¿ves? Así que no le veo problema, pero por cualquier cosa guárdelo en la cartera. Entonces, pero vaya oyendo, no hay problema. La cosa es que no pierda el tiempo de conexión en la asistencia, ¿verdad? Le voy a pasar ahorita la presentación de las redes y nos vemos mañana. Pasen feliz noche, se cuidan y ánimo que tres clases faltan. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Yo, buenas noches.